temas relevantes, le doy la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga, experto en petróleo y energía precisamente, y al maestro Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista y miembro de esta familia Sin Censura, ambos miembros de este espacio libre como el viento. Doctor Ángel Valderas Puga, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Acá desde mi casa en Querétaro, un saludo como siempre a Daniel Marmolejo. Un gusto estar aquí con ustedes, pues comentando este tipo de payasadas de esta gente de la oposición que parece ser que no tienen proyecto de nación más que andar de mamarrachos con sus murales de fotos de supuestos perseguidos. Yo nada más para introducir, Vicente, vi las declaraciones de Jesús Zambrano, que está creo que más a la derecha, es más papista que el Papa, haciendo alusión al fascismo. Creo que sinceramente, o mira, o se les fundieron ya la mayor parte de las neuronas, o se les perdieron varios chips, o se les cruzaron los cables, que ya no saben ni lo que dicen. Si realmente fueran perseguidos, ni siquiera se podrían parar a hacer un evento como el que hicieron. Hacer referencia a Hitler, ándale, esa foto es una, bueno, digo, a mí yo veo esa foto y hasta parecería que dijeran, aquí están todos los delincuentes o los traidores a la patria. Mira, es una verdadera vergüenza. Estos tres tipos que están ahí no se atreverían en un país donde se persiguen las ideas, no se atreverían. Si estuvieran viviendo bajo Hitler, bajo Mussolini, bajo Stalin, bajo Pinochet, bajo Videla, bajo Somoza, etcétera, sería lo último que hicieran en su vida. Lo último. O sea, es hasta ofensivo para pueblos que han sufrido verdaderas persecuciones. Para los 500 perredistas muertos con la imposición de Carlos Salinas de Gortari en 1988, para la enorme cantidad de desaparecidos en México, perseguidos políticos, ahí está Lecumberri, las mazmorras de Lecumberri, los desaparecidos, los que tiraron en vuelos, en avión, digamos, replicando prácticas de que se hicieron en Sudamérica, es hasta ofensivo para esas víctimas el presentarse como perseguidos políticos. Háganme el favor. Creo que cada vez están peor estos señores y bueno, van a seguir presentando este tipo de iniciativas políticas que seguramente van a correr a acusar al gobierno de la 4T ante la ONU. Saludos, Daniel. O la OEA, mi querido doctor Perdón. Ángel Valderas Puga. Pues precisamente saludamos al maestro Daniel Marmolejo. ¿Cómo andas, Daniel? Querido Vicente, me da mucho saludarte, pues una actividad intensa la que se vive estos días en las campañas para las gubernaturas del país. Estamos moviéndonos, cuidándonos al mismo tiempo de los malos de Malolandia. Y aquí, Vicente, hay una cuestión. Esta fotografía es una fotografía de la consagración de los traidores a la patria, porque es el segundo acto o la segunda aparición de los traidores a la patria en muy poco tiempo. Recordemos que este concepto de traidores a la patria fue muy señalado a partir de que en la 62 legislatura, las y los diputados que entregaron el petróleo a los intereses extranjeros en una reforma petrolera, fueron exhibidos y criticados junto con todas las reformas de Peña Nieto por traidores a la patria. Esto fue a lo largo y ancho del país. Fortaleció mucho la fuerza del López Obradorismo después de un segundo fraude que fue el del año 2012, que es un fraude un poco velado que sucedió a través de la compra del voto y que generó una incidencia a favor de Peña Nieto junto con toda la fuerza mediática de Televisa. Pero la gente en las plazas públicas, porque yo las recorrí muchas de ellas, recuerdo en Xalapa, Veracruz, incluso Morena quemó muñecos o figuras
significativas que pues eran los traidores a la patria, digamos, juego o escenario meramente figurativo. Pero niños, abuelos, mujeres, amas de casa, maestros, todos los que se sentían traicionados por estas reformas, gritaban al unísono, PRI, PAN, traidores a la patria. Entonces, esta fotografía es la fotografía de la consagración de los traidores a la patria en un segundo acto, que es el que estamos viviendo, y que pudieran haber más. Y no se trata de una persecución, sino de una exhibición. Lo que pasa es de que llegamos también a un momento en el que pues los verdugos se hacen las víctimas. Ese es el juego que quieren establecer, porque se ha logrado instalar dentro de muchas narrativas que ser víctima es calumniar a los verdugos. Y aquí, pues, los verdugos claramente se hacen los corderos, no quieren asumir lo que son, y yo no veo una persecución. Yo veo una exhibición, después una autoexhibición en algo que a mi juicio es su consagración como traidores a la patria. Permítanme, solo para ponerle sal y pimienta al diálogo que ustedes han ya levantado para dejar la víbora chillando, Ángel, Daniel. Adriana, hazme el favor, nuevamente las palabras de Carmen Aristegui, 2 minutos de Carmen Aristegui, tratando de explicar que está precisamente en ese muro de los perseguidos de López Obrador. Échamelo, querida Adriana. Por cierto, como comentario adicional, como comentario ad later del tema, vimos este muro con fotografías que acompañó a los dirigentes de los partidos políticos en su conferencia de prensa, y bueno, pues pusieron ahí decenas de fotografías de personas, me incluye este muro, incluye mi fotografía y la de otros periodistas y otras personas, están ahí legisladores, gente que de alguna u otra manera hemos sido pues blanco de críticas o de señalamientos o de acusaciones. Aquí ponen persecución política, es la expresión que usan, pero bueno, ponen ahí un muro de fotografías que usted está observando, si sigue la señal en aristeguinoticias.com, si nos está escuchando en la radio, le cuento. Bueno, están los dirigentes políticos con este muro de fotografías en donde están planteando en contra de la persecución política. Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas a periodismo y otras personas dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición pues está identificando como perseguidos, persecución política. Bueno, en lo que a mí corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro, lo comento para el público, para que tenga el dato de mi parte, que no hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos para poner mi fotografía ahí, simplemente lo comento para que usted lo registre, y entiendo que se trata de una campaña pues en donde ellos están identificando a gente con presencia pública, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por sus actividades de diferente tipo públicas, y las colocan o nos han colocado en este muro que identifican en bloque como los que hemos sido motivo, dice ahí, de persecución política, asociada esta figura de persecución política con el gobierno actual. Entonces, bueno, pues hecho el comentario, está la campaña, está la forma en que la oposición está planteando un tema de esta naturaleza a través de estas imágenes, y acompañó este muro con estos rostros y fotografías su presentación respecto a esta iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral, donde plantean segunda vuelta, elecciones primarias y regulaciones a la conferencia matutina de la Presidencia de la República. Así que bueno, todo esto junto forma parte de lo que han presentado los opositores a través de la Alianza Va por México el día de ayer en estos temas. Así que bueno, damos cuenta de ello y seguiremos analizando e informándole. ¿A poco no petardeó gacho Ángel Valderas Puga, Carmen Aristegui? No sé qué quiso explicar, no sé qué quiso decir, si la intención era promocionar, promover lo que estaban exponiendo los de Va por México
con este muro, porque ella dice que a ella no le pidieron permiso para colocarla, pero no dice me desmarco. Yo insisto, claridad, la de Chumel Torres. Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso. Quítenla, PRI, Acción Nacional, PRD. Y hay otros silencios que también son ruidosos. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba no se van a desmarcar de que sus fotografías hayan sido usadas por el Va por México. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Decía Alberto Cortés, querido Ángel Valderas Puga. Oye, pues estoy leyendo en los comentarios muy acertado lo que dice Jaime Sánchez, el muro de los lamentos, y muy acertado lo que dice Bernardo Molina, Aristegui Cantinflas. Mira, Vicente, creo que incluso este tipo de comentarios de Carmen, pues exhibe una pérdida de la brújula, incluso dentro de gente que considerábamos periodistas de alto nivel, porque es evidente, y yo repito lo que dije en mi primera intervención, es hasta ofensivo a las decenas, a las centenas, a los miles de periodistas asesinados en América Latina por regímenes fascistas, por las dictaduras militares que asolaron el continente desde mediados del siglo pasado, incluso en México con la Guerra Sucia, la Brigada Blanca, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la represión en Nochixtlán, en Oaxaca, la masacre de Aguas Blancas, la masacre de Acteal en Chiapas en 1994, que nos vengan a decir que se sienten perseguidos. Ahora resulta ser que en la foto, que el muro de los lamentos es, con las palabras de Carmen, los que hemos sido, dice ella, blanco de críticas. Mira, verdadera represión, ella misma fue víctima, y muchos la apoyamos, por aquel despido de MBS por el reportaje de la Casa Blanca. Represión sobre Gutiérrez Vivó por parte del gobierno panista de Vicente Fox, que le quitaron hasta su medio. Represión, la que ha denunciado en muchas ocasiones Jesús Lemus, en el caso del gobierno de Felipe Calderón, por haber develado las relaciones de su hermana Cocoa con el narco en Michoacán. Es decir, me parece de un ridículo de el quererse mostrar, porque, a ver, hemos sido blancos de críticas. A ver, Vicente, lo hemos visto desde que llegó el gobierno de la 4T. Ofensas, mentiras, calumnias, pero no quieren que se les conteste. O sea, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Yo quiero calumniar, quiero decir, Vicente, que te robaste mis cervezas, que te comiste mis tacos, que le pegaste a mi gato, y tú te tienes que quedar callado. O sea, se ve también cómo les movió el tapete. Por un lado, tenemos la abyección de gente como Aguilar Camín, como Krause, como el mismo Loret de Mola, incapaces de tocar ni con el pétalo de una rosa al verdadero poder en turno. Muy por el contrario, vendiendo su pluma, alquilando su pluma, típicos amanuenses. Por otro lado, los que parece ser que en los 6 sexenios del neoliberalismo vivieron en Timbuktu, en Marte, en Venus, en Júpiter, en otra galaxia, y se quedaron callados durante 36 años. Basta ver la represión que acaba de haber el 1 de mayo, el domingo, en la ciudad panista, bueno, gobernada por una panista de Irapuato, donde se ve una violencia desmedida por parte de mujeres policías contra jóvenes que, por lo que se ve en los videos, no las estaban agrediendo.
ahí te das cuenta verdaderamente de estos silencios que pesan. Si esa represión se hubiera dado en la Ciudad de México, estaríamos ya en los titulares hasta de la Gaceta Parroquial de Varsovia en Polonia. Ya nos hubieran ido a acusar no solamente con la OEA, sino también con la Sociedad de Padres y Madres de Familia del Kinder Campanita. O sea, digo, no sé en qué cabeza cabe que se puede mentir de manera abierta y no y pretendan que el presidente de la República no tenga derecho de réplica. Y entonces, cuando el presidente exhibe la enorme riqueza de Carlos Loret de Mola, eso sí ya no les gustó el saber que tiene un departamento de lujo en Polanco, uno en Miami. Eso sí ya no me gustó. No, eso sí ya no. Quiero decir mentiras sobre el Tren Maya, por ejemplo, que va a pasar arriba de cenotes. Se necesita hasta ser bastante estúpido, verdaderamente estúpido, para pensar que un tren puede pasar arriba de cenotes. Yo soy ingeniero civil, estudié ingeniería civil. Tú no puedes construir ninguna vía de comunicación, ningún edificio, ninguna obra grande, la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, si no haces un estudio previo de mecánica de suelos. O sea, pero quieren mentir y les molesta que el presidente conteste. Entonces ya soy blanco de críticas, pobrecito, soy perseguido. Quiero mentir, quiero calumniar, pero que no me conteste el presidente, porque entonces soy un periodista perseguido. Por favor. Creo que cada vez se exhiben más y coincido un poco con Daniel, ¿eh? Para mí, Vicente, ese muro de las lamentaciones es una coartada porque les está pegando duro el haberse exhibido como lo que son, traidores a la patria. Quedaron evidenciados que votaron a favor de intereses extranjeros y entonces quieren sacar este murito ahí con sus carillas, ¿no? Como si fueran estampitas. Y bueno, pues ahí está toda una lista de gente que dice que se siente perseguida. En realidad, gran parte de la gente que debe de aparecer ahí, si es por el blanco de críticas, pues son típicos calumniadores. Y no se diga los dirigentes de esos tres partidos políticos. A mí me llama la atención que estos que se dicen atacados no hayan salido a repudiar una nueva noticia falsa, un nuevo ataque, un nuevo video contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien supuestamente era exhibido en una de las oficinas presidenciales fumando marihuana. Solo como ejemplo, me llama mucho la atención. Yo no sé si Adela, ¿cómo se llama? Adela Bello, la directora de la revista del semanario Z en Tijuana, esté también en este muro de los atacados, de los perseguidos. Pero me llama mucho la atención que en redes sociales Adela, la directora del semanario Z, anuncie hasta con emoción, me imagino, porque si no, no lo estuviera señalando, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión, reconozca, válgame Dios, como si el hecho de que te reconociera el secretario de Estado al semanario y a ella, por nombre y apellido, sea una presea, una medallita que hay que cacarear. Mi querido Daniel Marmolejo, te escucho. Gracias, Vicente, querido doctor Ángel Valderas. Quisiera yo nada más cerrar para empezar esta siguiente reflexión el tema de Aristegui, porque justamente en tu audiencia no entienden qué quiso decir. A lo mejor va a requerir a un vocero como lo tuvo Vicente Fox. Y la verdad es de que nadie entiende, y me lleva el caso Aristegui y en esto que se ha venido planteando durante esta emisión de Sin Censura, Vicente, aquella figura de
que caracterizó María Elena Velasco, que hizo una estigmatización de un personaje que fue la India María. Y claramente la posición, me refiere a una película del año 88, ni de aquí ni de allá. O sea, no hay nada que le caliente a Aristegui, no tiene ubicuidad respecto a la posición que tendría que jugar como periodista y se desvirtuó. Respecto a lo que ha sucedido, muy desagradable, utilizando a un menor, yo suelo no referir en ningún momento este tipo de cosas porque me parece que las terminaría inflando y no es mi objetivo. Simplemente decir que hay una fabricación infame de ideas, de narrativas totalmente desvirtuadas, que justamente lo que buscan es provocar instantáneamente un efecto, cualquiera que sea. Es repulsiva el manejo de este tipo de informaciones que no lo son, sino más bien de difamaciones. Por lo tanto, debiéramos nosotros establecer un criterio de romper toda cadena narrativa en torno a esto, primero porque es un menor. En segundo lugar, porque lo hacen con el objetivo de generar encono, de generar odio. Y aquí quiero señalar algo muy preciso. A partir de la adquisición por 44 mil millones de dólares de la empresa Twitter, que el presidente López Obrador señaló, ojalá la limpien. No la van a limpiar, Vicente, porque se alimenta de cosas como la que acabas de mencionar. Realmente Twitter, como muchas redes, pero principalmente esta red, si nosotros quisiéramos analizar filosóficamente las redes, lo que Elon Musk adquirió es un activo tóxico, ¿sí? Por lo tanto, se da la propagación de todo tipo de contenidos difamatorios, infames, grotescos, burlones, negativos, para ir generando una pirámide de odio, que es lo que mantendría a esta red funcionando. Él no la compró, y quiero señalarlo, porque le interese participar en un proyecto democrático plural de las redes. Si quisiéramos sacudir esta red, junto con el contenido que acabas de mencionar, realmente veríamos que es un activo tóxico, muy activo y muy tóxico. Entonces, lo que él adquirió es un activo y muy tóxico dedicado a desvirtuar las relaciones humanas, dedicado a desvirtuar los vínculos para una humanidad que pensara en el progreso, en la igualdad, en la fraternidad. No lo hay. Y quiero señalar que esto puede seguir y continuar indefinidamente. Esto prácticamente va a ser el juego indefinido de la burla, de la contrariedad, totalmente fuera de lo que es objetivo real. Es lo antifilosófico que puede existir. Nos lleva a una condición totalmente pervertida de la comunicación. Por eso es que este tipo de mensajes y de fotografías editadas pueden pervivir en estas redes porque están diseñadas justamente para ello. ¿Qué es lo que va a suceder, Vicente, doctor Ángel Valderas? Elon Musk está considerando llevar esto para los propios intereses eléctricos basados en el litio. Si a partir de lo sucedido hace muy poco en Bolivia, con el intento de golpe de Estado que finalmente ocurrió y una elección que fracasó en un proceso democrático bien ganado por Evo Morales, que tuvo otras consecuencias planetarias en muchos lugares, pero particularmente este, lo que nosotros debiéramos advertir, y aquí es donde yo pongo el punto central, a partir de la imagen del pequeño hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el niño merece todo mi cariño y todo mi respeto y mi admiración por el tipo de padres que tiene, que le dan la suficiente fuerza
para no sufrir este daño infringido a través de las mentiras. Y esto es muy digno de que una sociedad que aspira a avanzar trate de proteger hacia los niños. Yo lo que creo es de que a partir de esto se centra muy claramente los intereses golpistas por el litio en México. Entonces, todos los periodistas, como esta mujer que no es ni de aquí ni de allá, en referencia a aquella película, y todos los que estarían rentándose para la defensa de Tesla, para la defensa de Ganfeng, para la defensa de las empresas extractivistas canadienses y para la defensa de las Big Tech, que son extractivistas de lo humano, de nuestra condición, de nuestra forma de pensar, porque están todos los días generando información para esto que se le denomina la Big Data, está apuntando claramente para generar la mayor cantidad de golpes, la mayor cantidad de narrativas difamatorias con el objetivo de avanzar en la estrategia del litio y de las corporaciones multinacionales. Entonces, Vicente, querido doctor Ángel, lo que vemos aquí es parte de un encadenamiento en una nueva era, supuestamente, que no se tiene que ver con una nueva era, sino realmente con un nuevo dueño que adquiere esto como una herramienta del golpismo. Y lo ensayan y no lo inhiben y lo mantienen y lo hacen fermentar en Twitter. Qué interesante la reflexión, Daniel. Oye, doctor, el tiempo te da la razón. Deer Park, a 100 días de haber sido adquirida por Pemex, ya está dando ganancias netas. El trimestre más productivo en la historia de Pemex, las ganancias netas, las mejores ganancias netas, netas en los últimos 18 años, pues no que ya el petróleo era casi, casi inservible, pues no que era una muy mala opción comprar Deer Park, que iban a comprar chatarra. Pues el tiempo te da la razón y obviamente le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, doctor Ángel Valderas Puga. Ensayan y no lo inhiben y lo mantienen y lo hacen. Ángel, ¿me escuchas? Qué interesante la reflexión, Daniel. Sí, por alguna razón estamos teniendo problemas, compañeros, con el retraso en la comunicación con el doctor Ángel Valderas Puga. A ver si ahora sí me escuchas, Ángel. ¿La historia de Pemex? No, tenemos un retraso con el doctor Ángel Valderas Puga. A ver si mejoramos esta situación. Compañeros en producción, hay cosas que me tienen que echar la mano, por favor, para mejorar. A ver, Ángel, ¿me escuchas? La chatarra. Bueno. Pues el tiempo te da la... Bueno, déjame entonces ir con Daniel Marmolejo nuevamente, maestro. Si había personajes no. Que debieron de haber sido... Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Interesante la reflexión. ¿Me escuchas, Vicente? A ver, compañeros, a ver, ¿sí me escuchas, doctor? ¿O no? Sí, te escucho. ¿Me escuchas ahí, Tony? Yo creo que no me escuchan. Bueno, compañeros, si me permiten, pueden bajarle al audio del doctor Ángel Valderas Puga y corregir esta situación para no exhibir en pantalla estos problemas técnicos y avisarle al doctor Ángel Valderas Puga que estamos teniendo esto, a ver si puede entrar nuevamente al sistema. Y me permiten, ¿pueden bajarle a ese audio, compañeros? ¿Pueden bajarle a ese audio? A ver, Daniel Marmolejo, te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo y escuchando. Por alguna razón estamos teniendo estos problemas de comunicación. A ver si tú sí me escuchas. ¿Tú me escuchas, Daniel? Perfectamente, Vicente. Ah, bueno, entonces no soy yo. Ya estaba pensando que era yo el del problema. A ver, Daniel, en el caso de Hidalgo, ya captaron a Claudio X González haciendo campaña con Carolina Villano, la mujer candidata de la oposición del esta alianza putrefacta, y si había un personaje al que no podían darse el lujo de invitar, para que vean la desesperación, la invitaron. Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, la invitan a Hidalgo, en donde Felipe Calderón no logró cumplir su promesa de la refinería.
habla de una desesperación brutal, Están acabados, Vicente. Realmente Margarita Zavala es una mujer anticlimática. Tiene todos los efectos pues contrarios a una campaña política. Yo creo que le están invitando al funeral del PAN y del PRI, porque pues nada más le ponen una mascada y ya quedó perfectamente para esa escena, que es la derrota histórica del PRI luego de 93 años. De Claudio X. González no me, impacta en lo más mínimo su presencia, pero tampoco es un tipo agradable, ni tampoco es carismático, ni tampoco ha estado del lado del pueblo. Al contrario, él ha desgraciado el río Querétaro, los distintos ríos de nuestro país, y hay un triste escenario en el Valle del Mezquital con el río Tula, particularmente. Yo creo que están sumamente desesperados. Ya no tiene salida Carolina Vigiano, ¿sí? Los mismos panistas años atrás pedían cárcel desde el Senado para los Moreira, y ahora van a defender a los Moreira. Los que pedían cárcel para los Moreira, ese es el nivel de hipocresía. Por eso son tan hipócritas que pueden ser traidores. La traición solamente queda en este tipo de gente. Y Margarita Zavala no levanta votos excepto por algoritmos. Esa es la realidad. Lo que está sucediendo en Hidalgo es extraordinario para el candidato Julio Menchaca. La presencia de las y los diputados, senadores que lo han venido cobijando, es una muestra real de cariño. Es una persona que se ha ganado el cariño dentro de la Cámara de Senadores. Él viene de una escisión, de una ruptura años atrás con el PRI, y esto es importante porque está prácticamente enterrando a este partido, del cual hay que señalarlo, por todas las décadas que tuvo, era muy difícil que hubiese un ADN distinto, excepto el que pudo haber sembrado Miguel Ángel Granados Chapa, quien a mí me lo consignó, Vicente, en el año de 1999. Me dijo, Daniel, nos van a ganar, no tenemos nada que hacer y yo te pediría nada más que cualquiera que sea el resultado y no nos favorezca, no desistas en el afán de lucha para alcanzar un cambio histórico en mi estado porque es el tercero más pobre del país. Y me dijo Granados Chapa, no sé si yo lo pueda ver, si la vida me alcance y lo siento muy difícil que podamos revertir, pues los porcentajes ahí están, 3-4%, o sea, aplastaban totalmente a la izquierda, no existía otro ADN que no fuera el priista. Vicente, creo que en el afán periodístico y tras ese trato que tuve muy cercano a Miguel Ángel Granados Chapa, quien como tú fue un periodista que decidió luchar en la trinchera electoral por su estado, llevando los colores de la izquierda en lo que se denominó esta alianza de partidos en Hidalgo en el año 99, ¿sí? Estamos viendo prácticamente 23 años después de que yo tuve este acercamiento con él, que se va a lograr el cambio histórico. Entonces, la señora Márgara Francisca Zavala, Margarita Zavala, nada más fue a un velorio anticipado. Es lo que le corresponde, ir a velorios, porque ella ha enlutado a este país al no hacerse justicia en el caso de la guardería ABC, querido Vicente. ¿Sí? Así es. Por ahí tuve un corte, discúlpame, ¿sí? Sí. Pero creo que ya estoy bien, ya se restableció. Entonces, esa es la realidad, Vicente. Muy bien, Daniel, qué interesante, tú que estás al pendiente del caso de Hidalgo, que nos des este punto de vista. Y vamos nuevamente con el doctor Ángel Valderas Puga para ver si logramos dialogar. Espero que se haya corregido la falla técnica, porque decía Ángel que el tiempo te dio la razón. Deer Park, a 100 días de haber sido adquirida la refinería en Houston por Pemex, ya está dando millones de dólares. El mejor trimestre de Pemex en la historia y las mejores ganancias netas de los últimos 18 años. ¿Dónde están los que pronosticaban la quiebra de Pemex? ¿Dónde están aquellos que decían que esto ya se había ido a la fregada? Que ya no, casi que ya no se iba a utilizar el petróleo, la gasolina,
los combustibles, querido Ángel. Mira, Vicente, sí, ya se corrigió, me salí de StreamYard y volví a ingresar. Mira, no se necesita ser mago ni porque se tenga una bola de cristal. No, mira, efectivamente, pues yo tengo 15 años analizando lo que pasa en el sector energético y los datos que se tienen en el exterior no cuadran con la fábula y con esta narrativa neoliberal de que, híjole, el petróleo, recuérdate cuánto tiempo nos dijeron que no era negocio fabricar gasolina o diésel en el país, sino que salía más barato comprarla en el extranjero. Una soberana estupidez. Y yo sigo invitando a la gente a que cheque la revista, la lista de Fortune 500 antes de la pandemia, porque ahí se movió todo, sobre las principales empresas del sector, las más importantes, las machuchonas a nivel internacional, todas del sector energético y las principales petroleras. Mira, a mí me gustaría ver que esta gente, con estas estupideces que nos dijeron, vean ahorita de qué se está hablando en Europa, Vicente, Daniel. Hoy en día, ahorita, en este momento en Europa, si uno ve los titulares de los periódicos en el Reino Unido, en Francia, en España, en Italia, en Polonia, en Bulgaria, en Hungría, en Moldavia, nadie está hablando de aerogeneradores, nadie está hablando de energía solar, de parques fotovoltaicos. Hoy en día, diario, noticieros de televisión, titulares de los periódicos hablan de carbón, gas natural y petróleo. Y luego hablan de petróleo, gas natural y carbón. Y luego hablan de petróleo, carbón y gas natural. Todos los días. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que son a corto plazo, que nunca va a ser la desaparición del petróleo a corto plazo. Hay otras que son a mediano plazo, dentro de 50 años, en un horizonte. Ahí tampoco está la desaparición del petróleo. Y luego está lo que es a largo plazo. Ahí sí, es evidente, pero ya lo hemos señalado. No nada más es una cuestión ecológica. Es también una cuestión derivada de que son energéticos no renovables. O sea, es una cuestión de necesidad, pero a largo plazo. No es de sorprender, al contrario, hay que agradecer la confirmación de la visión del presidente desde aquel plan alternativo de nación de 2006, bueno, que lo sacó en 2005, él planteaba justamente la recuperación del sector energético para el pueblo de México, que fue comenzado a entregar por los neoliberales en 1992, con los cambios que hizo Carlos Salinas de Gortari en las leyes secundarias. Termino con esto. Es curiosísimo, curiosísimo que para México no sean negocio las refinerías, pero para Shell sí son negocio, para British Petroleum sí son negocio, para los españoles de Repsol sí son negocio, para Total sí son negocio. O sea, válgame el favor, ¿quién les cree? Por último, porque se me está olvidando, un segundo aspecto interesante. No es destino manifiesto que las empresas públicas no funcionen bien. Yo siempre he dicho, a ver, panistas y priistas, ahorita ya vi el meme de la señora Zavala con Carolina Villano, donde dice, están muy contentas las dos, porque van, ese mero, porque falta ahí la didascalía o el título donde dice que van a ir a inaugurar otra barda al estado de Hidalgo. A eso van, que van a inaugurar otra barda de millones de pesos en el estado de Hidalgo. Mira, te lo leo. Dice, ven amiga antiderecho, súbete. Vamos a inaugurar una nueva barda, pero que cueste como refinería en Hidalgo. Sí. Esta, mira, la administración de CFE, de Luz y Fuerza del Centro, de la CENER, bueno, de todo en México, una cosa es que esté administrada por gente ladrona como los del PRI y los del PAN, y otra cosa es que esté administrada por el gobierno de la 4T. Y aquí estamos viendo ya los primeros resultados de esta política, a pesar de los obstáculos
del Poder Judicial, de cómo se está recuperando un poco de soberanía energética. Pero está padrísimo ese meme de que se van a inaugurar una barda, pero que cueste como refinería, 12 mil millones de pesos. Si se puede, si se puede, si tienen tiempo, una reflexión para cerrar de ambos. Puede ser sobre los pseudoambientalistas alcahuetes, como les llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que va a dar detalles, va a ir a fondo mañana o pasado mañana, dijo el presidente en la mañanera. O sea que más de uno debería de estar comiéndose las uñas. O sobre la exhibida de fake news por parte del presidente a esos que dicen que su iniciativa de reforma electoral propone la desaparición del INE. Y el presidente dice, estamos proponiendo que se reduzca el número de consejeros, estamos proponiendo ahorrar dinero, estamos proponiendo incluso un cambio de nombre, pero nadie habló de desaparecer al árbitro electoral. ¿Alguna de las dos para la reflexión, para cerrar, mi querido Daniel Marmolejo? Vicente, entender que la Cuarta Transformación ha tenido como objetivo adelgazar el Estado y hacerlo más útil para la ciudadanía, lo cual es un proceso bastante prolongado y que requiere incluso en ciertos casos más cuidado. Pero a nadie le cae mal tener a un gobierno Toyota, un gobierno eficiente en líneas de producción compactas y con una alta velocidad de producción. Eso es lo que buscaría el presidente y ese es su objetivo respecto a la visión económica, productiva y desde luego de atención a los temas que requerirían todas las secretarías de Estado, evidentemente también las que corresponden a las empresas paraestatales y naturalmente los órganos como en el caso del INE. Yo creo que el INE ha vivido un incremento progresivo histórico. En la elección del 2006 nada más fueron 12 mil millones de pesos. Ahora haz los comparativos graduales, cómo ha ido incrementando su presupuesto y la calidad de la democracia, pues no sé qué tanto haya mejorado, porque fraude es sabido, porque pues se gasta más, la población no ha crecido tan proporcionalmente al gasto del INE, pero este gasto continúa. Entonces yo felicito que se pueda hacer una revisión, creo que también es una iniciativa que no está acabada, que sí requeriría la reflexión de las y los legisladores en materia de participación, de igualdad, esto que es importante tener respecto a la participación de las mujeres y los hombres del campo, indígenas, y también de los migrantes. Pudiéramos tener al menos algunos distritos imaginarios o una estrategia para tratar de darle representación a los estados del país que como consecuencia de la migración se volvieron binacionales y allí necesitamos mucha más claridad respecto a la posibilidad de que tengamos repatriando diputadas y diputados que formen parte de esta expulsión neoliberal a Estados Unidos o a otras partes del mundo. Creo que todavía se le pueden hacer propuestas. El presidente lo entrega a la Cámara de Diputados para que así sea. No se lo entrega al Senado, le quita el juego a Monreal, se lo deja a los diputados y los diputados pues, también tienen que aportar lo que sea necesario. En ese sentido, reducir el gasto pues es una necesidad imperante en estos momentos, donde hay que invertir en programas sociales, en proyectos de desarrollo y hay que seguir impulsando el avance de México en forma vertiginosa. Aplausos al presidente y que vengan los legisladores también a afinar lo que sea necesario. Aprovechemos, Daniel, para invitar a la gente para que visite tus espacios, para que se sume a tus esfuerzos. Muchísimas gracias, Vicente. 4A República en YouTube, ustedes saben, ahí está nuestro canal con los distintos programas, y Homo Ex Novo en Twitter, esta red que es un activo, muy activo, tóxico, muy tóxico, esta red social Twitter de Elon Musk, el dueño de Tesla y que quiere nuestro litio.
y que nos va a callar tarde que temprano. Un abrazo con mucho cariño al doctor Ángel Valderas, recordándole que en el programa anterior le prometí enviarle la carta que le entregué al presidente de la propuesta para crear el Instituto Mexicano de la Electricidad de Litio y las Energías Renovables, que debe compartírsela, se la estoy compartiendo en este momento, porque tenemos que seguir ampliando el debate. Muchas gracias a la extraordinaria audiencia de Sin Censura. Gracias, Daniel. Para cerrar tu reflexión, doctor Ángel Valderas Puga. Pues a mí me encanta lo de los ambientalistas alcahuetes. Recordarás, Vicente, que cuando teníamos ese espacio de los domingos, yo destiné uno o dos programas precisamente a este tipo de ambientalistas. A mí me gustó el adjetivo del presidente, alcahuetes. Yo les había llamado patito, ambientalistas patito. Les había llamado como similares de ambientalistas, pseudoambientalistas, falsos ambientalistas. Mira, qué curioso que le dicen al presidente que quieren hablar con él, pero en Cancún. A mí me gustaría saber, Manuel Albarrán, cantante de Café Tacuba, ¿cómo viaja a Cancún? Porque si es ambientalista, se debería de ir a pie o en bicicleta. Porque si se va en automóvil, se va en camión o se va en avión, va a quemar hidrocarburos, gasolina, diésel o queroseno. Se puede reunir en la Ciudad de México y que se vaya a pie desde donde viva, en Iztapalapa o en Polanco, vecino de Carlos Loret de Mola. Porque mira, yo simplemente cierro esto. Yo había comentado en aquella ocasión una protesta de Greenpeace, a los que continuamente digo que son falsos, pero nunca me retan a un debate, no sé por qué, pero permanentemente digo, esos de Greenpeace que fueron a hacer una protesta a la refinería de Dos Bocas, y yo siempre señalé, ¿por qué no se van a Texas a hacer una protesta en frente de alguna de las 56 refinerías tejanas? O, ya que están en Estados Unidos, ¿por qué no hacen una protesta en frente de las 132 refinerías que tiene Texas? ¿Por qué se quedaron callados estos ambientalistas de Sálveme el Tren cuando en la COP26 China, Estados Unidos, la India y Australia dijeron que no firmaban la reducción de carbón? Y cuando Toyota y cuando Renault Mitsubishi dijeron que no le entraban a los autos eléctricos para el 2040. Ahí no dijeron nada, absolutamente nada. El presidente ha venido denunciando ya de manera frecuente en las mañaneras lo que está haciendo una compañía norteamericana ahí en la zona de la Riviera Maya. Y no dicen nada, son chafas, no tuvieron la capacidad ni siquiera de ir a discutir con el presidente. ¿Por qué? Porque son chafas, porque no entienden nada, porque no saben nada, porque parece ser que la única visión que tienen de la península de Yucatán es Cancún, la Riviera Maya y el tramo que va entre Cancún y Tulum. Parece ser que eso es lo único que conocen. Mis redes sociales, Vicente Ángel Valderas, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Por ahí seguimos dando lata, vamos a seguir insistiendo sobre la reforma del sector eléctrico y qué fue lo que votaron, porque votaron en contra, pero al mismo tiempo que estaban votando en contra, estaban votando a favor de qué. Te agradezco mucho la invitación, nos veremos aquí el próximo martes. Qué bueno que me está tocando con Daniel Marmolejo, un gusto estar con él en esta mesa de diálogo. Ya me llegó el documento al que hacía referencia. Te agradezco mucho, Daniel, y pues saludos cordiales desde la ciudad de Querétaro para ambos. A ver, mi querida Adriana, ¿por qué me desconectas el audio? Ya le está gustando lo de las fallas técnicas, Adriana. A mí se me hace que está siguiendo los pasos de Colosio, pero ya hablaré con ella en otro momento. Mi querido Ángel Valderas Puga, mi querido Daniel Marmolejo, que pasen excelente noche. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Vicente. Gracias, doctor Ángel. Hasta pronto. Déjeme. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua,
sin censura. Usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.